El miércoles 10 de enero, el Centro de Estudios Saberes Docentes celebró 25 años de las Jornadas de Actualización Pedagógica JAP, con el conversatorio titulado El rol de la educación continua en el desarrollo profesional docente, actividad que se realizó en la Sala Eloisa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. Las JAP 2024 se llevaron a cabo entre el 2 y el 12 de enero en la Facultad de Filosofía y Humanidades, con el desarrollo de 13 cursos en diversos ámbitos educativos y en modalidad virtual y presencial. Estos espacios de actualización y formación docente han sido una tradición ininterrumpida desde 1999, y además de ser instancias de actualización, también son momentos de encuentro, diálogo y colaboración entre profesores y profesoras de todo Chile. Andrea Carrasco, directora de Saberes Docentes, reflexiona sobre el rol de estas jornadas. Estar celebrando hoy día 25 años nos permite relevar el valor que tiene la educación continua en el desarrollo profesional docente, el valor que tiene el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colectivo y lo importante que es considerar estas instancias, estos espacios de formación como espacios permanentes y que aportan sin duda al desarrollo profesional de docentes directivos del país. El evento fue moderado por la directora ejecutiva del Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile, Cristina Arenas, y además contó con la participación de destacados exponentes en el ámbito educativo. Asimismo, el evento contó con la participación de diversas personalidades académicas, como la prorrectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, Ulises Cárcamo y Patricia Rojas. A jornadas como la actualización docente, que ya se venía haciendo desde hace tanto tiempo, demostraba que el ejercicio profesional es un acto colaborativo, un permanente aprendizaje y un permanente intercambio de experiencia. La experiencia que se ha venido acumulando acá en lo que son cursos de actualización, de profundización en materias pedagógicas, didácticas y de contenido disciplinar, son justamente la oferta que como política pública tenemos que ofrecer. Las alianzas que ha podido ir desarrollando Saberes Docentes a partir del vehículo de la JAP, ¿cierto?, es sin duda bastante relevante y permite de una u otra manera situar no solamente el ámbito pedagógico, sino también las humanidades y por lo tanto la facultad, así como la misión de la universidad en forma clara, en el sentido de que el conocimiento está al servicio de la transferencia hacia el común de la sociedad. La Universidad de Chile celebra 25 años de compromiso con la educación continua y el desarrollo profesional docente. Les esperamos en las próximas jornadas de actualización pedagógica.